I've been waiting for you, Doctor. Now, I will show the glorious achievement of what the world's leading scientist, Professor Gerald, has created. The Ark was the first space colony created by mankind. Not many people know that the Ark contained a top-secret research facility where weapons of mass destruction were being created. This is one of them, a weapon capable of destroying an entire planet, codenamed the Eclipse Cannon. Destroying an entire planet? Was this my grandfather's legacy? But it's been deactivated for some time now. To reactivate it, large amounts of energy are necessary. Oh, so that's why we needed the Chaos Emerald. Exactly. To reactivate the machine, we need the 7 Chaos Emeralds. Once you have that, then you have the ultimate power of destruction to use as you please. And then, the world could be yours. Sounds like fun. I like the way you think, Shadow. I will get the Chaos Emeralds. Use the machine to dominate the world and build a legacy of my own. Do you really think it will be that easy? I've got a great idea. How about making a deal? A deal? When you grab that huge emerald, you said something about a reaction. A reaction that it may have with the Master Emerald. Now, if you could just let me borrow that radar, I may be able to help you. What do you think? If I do, what's in it for me? I have an idea where the other Chaos Emeralds may be. I may not look like it, but do you know that I am a treasure hunter that specializes in all kinds of jewels? Very well. Okay then, it's a deal. I don't think we've been introduced. I'm Rouge the Bat, but you can call me Rouge. Having to come back isn't my idea of a vacation. How can you be sure your intelligence reports are correct? Why would the Chaos Emeralds be here on the island? I'm absolutely sure. Well, believe what you want to believe. Very well, very well. Let's discuss how we are going to do this. I will go in first and distract the military troops, allowing you to sneak in the base without being detected. Then, Shadow will enter the Ark, where he will set the timer on these dynamite packs. Once that is in place, we will blow up the whole island and get away before anyone has a chance to know what hit them. Meanwhile, we'll have to sneak into the cargo area and grab the Chaos Emerald. That's a challenge for such a worthy treasure hunter as yourself, isn't it, young girl? We only have 30 minutes to pull this mission off. I may only get one try, so don't fail me. Ok, ahora estamos con Eggman en Weapons Beth, uno de los niveles más fáciles para conseguir enormes combos, por lo cual al mismo tiempo es uno de los más complicados para conseguir un rank A. Debido a lo mismo, tienes que conseguir este tipo de combos así de a muchos a la vez. Hay muchos robots así alrededor que están como apagados o desactivados, entonces aprovechas, les disparas, y también están este tipo de robots que tienen las bombas que hace que tengan como 6, creo, 6 o 5 posibles objetivos a disparar. Están los jets volando y aquí también tienes el problema o el riesgo de caerte al agua, como le acabo de hacer. Así que vamos a reiniciar el nivel. Me falló el cálculo, le iba a dar al barandal. Ok, vamos a pasar rápido por esta sección.
disparándole a todo lo que se nos atraviese. ¡Ay! ¿Qué me está pasando hoy? ¿En serio? ¿Hay un espacio ahí? ¡No manches! Intento 3, ok. Ya nada. Dispara. Así. Así y ya. Así. O sea que por algo están puestas estas rampas ahí. Ok. Anotado. Ahora aquí atínenle más adentro. Ahí está, ahora sí. Ya llegamos más lejos. No me voy a arriesgar. Esperen. Destruyan ese. Voy a agarrar este. Es un castor, creo. Sí. Voy a agarrar ese castorcito verde. Para los chaos. Ahora aquí. Ajá. Hay un robot ahí que los puede tomar por sorpresa. Un globo. Un drive. Ahí está. Ok. Y ahora aquí es lo mismo. Hay varios robots ahí desactivados. Dispárenles a todos. Anillos. Jets. Destruyanlo todo, o sea, básicamente. Ahora, nunca he hecho la cuenta de cuántos son necesarios para un perfect, así de 2000 puntos. Pero vean, ahí fueron como 13 y nos dieron un perfect. Ahí fueron 5 o 6 y nos dieron un cool de 500. Ah, son 7 objetivos los que te da ese robot. Y eso nos da un radical, mira, de 600. Ahora aquí hay un globo acá abajo. Deslícense así. Es una vida extra. Nunca está de más. Sobre todo cuando ya te moriste 3 veces por quién sabe qué razón. Cuando te crees el muy muy en Sonic Adventure 2 y el juego dice, ah, sí. Sí, el juego me lo hizo a propósito, yo lo sé. Teoría de conspiración. Luego está ese haciendo patito en el aire, no sé por qué. Escudo, bien. Ahí. Ya. Mira, aquí son 10. A ver, con esos. Ajá. Ok. Así. Vean cuántos puntos ya llevamos. Disparenle a todo lo que se mueva. No sé qué tanto hay aquí. Ah, había robots allá arriba. Ok. Ah, miren, ahí está el templito ese para la melodía mística. Ahí es donde encontramos al chavo perdido. ¡Ah! Uy, qué bueno que teníamos el escudo. 30.000 puntos ya llevamos. Uy. Y ese ya es el final. ¡Bum! Ah, sigo sin saber que es Josh, pero sí. Ok. 38.000 puntos. ¡Eso es! Ni parece que nos caímos 3 veces. Ay. Okay, everyone ready? Shadow, Rouge, on with the show. Oh, Sonic, I thought I'd never see you again. I'm so glad you made it. You're not Sonic. Who are you? I'm the one who should be asking the question. Dr. Eggman. Save me your time. Sigo sin entender cómo todo el mundo en este universo de Sonic puede estar tan ciego para confundir a Shadow con Sonic. No sé si serán todos daltónicos o qué, porque, o sea,
Sonic, para los que no se hayan dado cuenta, Sonic es azul. Shadow es de color negro. Y además la cara de Shadow cuando Amy lo abraza así como de ¡hola! ¡Al agua! Ok. Eso fue fácil. Ahora sigue Rouge, creo. Hey, Security Hall. I'm in position, Doctor. Tell me when. Claro, o sea, Eggman dice, dale, 15 minutos y Rouge dice, ah, no, dame 5. Y nosotros así como de, ah, sí, claro. Como este nivel es de los fáciles de completar. Pues ya ni sé dónde voy, o sea, el radar está en amarillo ahí. Ok, tú no la tienes, tú tampoco la tienes. Se pone amarillo aquí. ¿Está aquí en la caja? No. Está arriba. Ah, está aquí. Ok, listo. Una. La otra. La tienes tú. Eso. Ok, falta una. Aquí hay una regla. Puede haber dos arriba y una. Dos abajo y una hasta arriba o al revés. Entonces aquí, pues como dices, búsqueda de tesoro. Tienes que buscar por todas partes. No usen radar, como les dije con Knuckles. Y ya se me escapó el Golden Beetle, rayos. Me falló el cálculo. Pero que aquí arriba tampoco parece haber nada. Ya se hubiera puesto el radar verde, entonces no. Entonces debe estar hasta abajo. Ok, esto es verde. Amarillo. Rojo, arriba. Aquí adentro. Entra. Eso. Oh, ok. Y yes. Perfect, like me. Oh, cierto. I can't believe I've come this far, just to fail. No me acordaba de Flying Dog, sí, es cierto. Porque Rouge no se podía quedar sin su pelea de jefe. Bueno, tenemos a Knuckles más adelante, pero ya. Esta es igual de simple que las otras a las que ya nos hemos enfrentado. Sus otros. ¡Ay! Nada más que este tiene un patrón de un movimiento o movimientos más diferentes. El hecho de que vuela. ¡Ve! ¿Qué? ¡Le di a la cabina! ¡Ah! No, ¿sabes qué? No. Este episodio, si no fuera nada más porque les pongo historia dark en YouTube, le pondría el episodio reset o algo así. ¡Wow! Omochao rompió una caja. ¡Oh! Que va una. Ni siquiera oí que decía Omochao. O sea, no es como que necesite ayuda para vencer a Flying Dog. O sea, ahí está. ¿Ves? Así le di hace rato. No sé por qué no lo detectó. ¡Oh! Ahí está. Sí, huye. Ve nada más, se cambia de posición para dispararme. ¿Sabes qué? ¡Ah! Quería terminarlo ahí. Ok, se va a ir para el otro lado. Va a disparar. ¡Pum! Ahí está. Mira. Ok, ahí está. Flying Dog destruido. Oh my god. This is Rouge. I've got a small problem. I can't believe that I'm trapped inside this locked safe with a Chaos Emerald. I guess I won't be able to call myself a treasure hunter anymore. Ah.
Me encanta su traducción literal de los subtítulos. O sea, shoot es como rayos, pero le ponen ahí dispara. Ok, estamos en mi nivel favorito de Shadow White Jungle, más que nada por la música. Escuchen. Porque soy así frenética como cualquier nivel de Sonic y Shadow, pero esos gritos tribales que le ponen se oyen así, uff. Entonces aquí es igual que con Sonic en Green Forest, aquí hay que llegar hasta el final del nivel. Si pasan a través de esas antorchas les dan unos 1000 puntos, nada más por un trucazo. Pero digo, 1000 puntos nunca están de más, ¿verdad? Ahora, no me acuerdo en qué... Ah, sí, en Sonic Forces. Hay uno de los niveles con Shadow, tiene un remix de White Jungle que también se oye... ¡Uf! En serio, o sea, cualquier juego de Sonic, incluyendo Sonic the Hedgehog 2006, o sea, podrá ser una porquería en cuanto a historia y jugabilidad, pero la música es de Oscar, o sea... De veras, si para cuando terminamos Sonic Adventure 2, y me refiero a las historias y a las misiones extra de cada personaje, ya está Sonic the Hedgehog 2006 disponible para el Xbox One, es el que sigue, porque quiero terminar con ese rápido, porque igual es todo lo que lo critican y todavía más por la jugabilidad y la... Yo lo critico más que nada por la historia, porque la historia no tiene ningún sentido. Pero aquí pueden subir y conseguir una invencibilidad gratis. Ya nada más así tipo John Wick, los tocan y se mueren, listo. Y este se parece a una zona en Green Forest con Sonic. Ahora, aquí es donde les iba a enseñar yo algo. Aquí... pueden ir aquí abajo, sí, aquí abajo. Y aquí es donde consiguen el Lightspeed Dash. Y para activar el Lightspeed Dash, cuando tienen el escudo magnético, tienen que spamear el botón B, porque una vez se caen al agua y pues ya saben qué pasa con eso. Eggman ya nos hizo el favor de explicar qué pasa cuando te caes al agua. Oh, ahí estaba Vic, ¿sí lo vieron? Qué bueno, Rouge y Knuckles, si se caen al agua ellos sí nadan, pero estos otros, uno está gordo, los otros son erizos que al parecer no nadan. Ese es un dato que sí desconozco, ¿los erizos nadan? No lo sé. Iba a agarrar la llave Chao, pero después de esto tenemos una pelea de jefe y vamos a ir a eso y ya después iremos al jardín Chao. Ahí está. Woo-hoo. Dámelo. ¡Oh, sí! Ultimate victory. Por eso traigo pantalones blancos hoy. Hey, that's... that blue hedgehog again, of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Ha! You're not even good enough I'll to make be you my... eat those words! Ahora tenemos la batalla inversa. Ahora, ¿ven esa pequeña barra de vida que tiene Sonic? ¿Recuerdan que es casi del mismo tamaño que la que tenía Shadow cuando nos enfrentamos a él por primera vez? ¡Oh! Eso. Pues cuando nos enfrentemos a él en la colonia espacial Ark, ahí estaba Vija abajo en la jaula, sí es cierto. Cuando nos enfrentemos a él otra vez va a tener como de el triple, igual que la tenía Shadow. Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now before the island blows up with you on it. Blows up. Control.
Shadow, what do you think it's like on Earth? The professor said his life's work was dedicated to all of those who live down there. He once told that the reason for his existence was making people happy through the power of science. Shadow. Maria, I just don't know anything anymore. I often wonder why I was created, what my purpose is for being here. Maybe if I go down there, I will find the answers. Maybe. Maria. Why so melancholy? That was so unexpected, so unlike you, Shadow, to come and rescue me. But your ability to use the chaos control certainly comes in handy. You know, I didn't come to save you. I came back for the Chaos Emeralds. Yeah, but then again, that's not the whole story, is it? Everything is ready to go! Are you sure? We only have 6 of the 7 Chaos Emeralds, you know. It's more than enough for the demonstration. So let's get the show on the road! Citizens of Earth, lend me your ears and listen to me very carefully. My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist, and soon to be the world's greatest ruler. Now witness the beginning of the greatest empire of all time. Was really impressive. You've managed to create complete havoc on the whole planet. Does this now mean we control the planet and can do as we choose? At this rate, the cannon will take too much time to charge up. If you want to unleash its full potential, you'll need all 7 Chaos Emeralds. Where in the world have you been? Something happened? Our threats fell on deaf ears. Look at you, throwing a tantrum like a little kid. How totally embarrassing. Don't forget your end of the bargain, that girl. What about that last Chaos Emerald? We had a deal, right? So where is my emerald? Here you go. I found this. Why didn't you show me this before? This Station Square saved from a life-threatening missile attack. The city has awarded its famed prize to the boy who saved Station Square. Miles Tails Brown. Given the Chaos Emerald as a testament of his heroic deed at a ceremony held at City Hall. This makes things a whole lot easier. Hurry, go back to work and find them fast. I want that Chaos Emerald! Did you get that? Soon enough, Maria. This is Rouge reporting. Currently, I have not been able to confirm if Shadow is the ultimate life form or not. I will continue my research on Project Shadow and have a follow-up report very shortly. Just a reminder, don't forget about my jewels. Cortamos hasta ahí. El nivel que sigue es el de aquí, la ruta 280, pero vamos a ir al Jardín Chao con Shadow. No hemos ido, ¿verdad? A ver si en el siguiente vamos con Rouge para darle espacio a... ¿O si fuimos con Shadow? Ya ni me acuerdo. Eggman, Shadow... Vamos con Rouge, nada más para asegurar que no. Entonces vamos con Rouge al Jardín Chao. Y en el siguiente video, pues ella es la que empezará el episodio.
Vamos a ver, y apuesto a que sí, está todavía bien dormidote. Ay, el osito se ve bien tierno, mírenlo. No te... Sí se parece a mí. O sea, me despiertan y así como de... Ah, sí, ahorita te atiendo. Fly. Eso es. Eso es. Sube, sube de nivel, sube. Oh, se tropezó. No, tú no, el de atrás. Ahora el oso es para ti. Ok, ¿tú a qué nivel estás? No, es una manzana. 869. Lo que le quiero subir es la estamina, pero esa se le sube, no se sube tan rápido. ¿Quién se está ahogando? ¿Ya nadie? La manzana que acaba de aventar. No, ya nadie se está ahogando. Iba a decir ahogando, ya nadie se está ahogando. ¿Tú quién eres? Cody. Flash. No sabes nadar todavía, Flash. ¿Tú ya sabes nadar? ¡Ey! Ya sabe nadar. Tú eras Glowy. Ajá. Oh, falta uno. Está... ¿Qué está haciendo? Ok. Eso no es normal. Ok, dejémoslo solo. Vamos a darle este Chaos Drive a... ¿A quién? A Glowy. Glowy no ha tenido nada. ¿Tú qué haces? O sea, ¿no? Está meditando, está... Mi detector Saiyajin no detecta nada. Harley. ¿Qué haces? ¿Quién está nadando? Ah. Ok, no sé qué es lo que está... No sé qué es lo que estoy haciendo. Pero bueno, si algo pasa, pues a lo mejor si lo capto, lo pondré en el otro episodio. Y si no, pues vendremos en el siguiente episodio. Todos vamos a ver qué rayos está haciendo. Si te gustó este video, por favor dale like, favorito, suscríbete. Y nos veremos... Ah, está durmiendo. En el siguiente capítulo, alguien se está ahogando. Harley. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Mortal Abdi. Cuídense. Chao.